Hola y bienvenidos. En esta parte de nuestra presentación, nosotros vamos a hablar de el Ágica, parte 1. El Ágica es un producto antiviral, antibacterial, antihongos, antiparásitos, anticáncer y antioxidante. En esta parte, nosotros discutiremos cómo los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos afectan la salud humana y qué podemos hacer nosotros para protegernos de ellos. Todo este proyecto fue realmente inspirado por una llamada de teléfono que recibí de mi esposa cuando ella estaba de visita con sus padres a varias millas de distancia. Ella me dijo que nuestro hijo, el mayor, repentinamente había caído con una fiebre muy alta, dolor de garganta y glándulas inflamadas. Ella me preguntó qué pensaba yo de lo que estaba pasando. Yo le dije que él tenía una infección viral o bacterial, y lo más probable era una infección en la garganta. Ella me preguntó que si había algo que ella pudiera obtener en la tienda de salud, porque a nosotros no nos gusta tomar antibióticos en la familia, excepto solo como último recurso. Yo le dije que en mi experiencia no había nada que realmente fuera efectivo en casos de virus y bacteria, que se puede encontrar en la tienda de salud. Hay muchos productos que le incrementarían el poder de respuesta a su sistema inmunológico contra infecciones, pero nada que directamente ataque las infecciones mismas. Bien, dice ella, ¿por qué no le damos algo que incremente la respuesta de su sistema inmunológico? Me preguntó. Nuestro hijo tiene un sistema inmunológico excelente, le aseguré, y que la presencia de cualquier infección ya tenía una respuesta poderosa de su propio sistema inmunológico. Tomando extractos de hierbas medicinales para incrementar actividad de su sistema inmunológico, no harían nada porque ya estaba en máxima alerta produciendo anticuerpos, células naturales destructoras, células blancas de sangre y toda la variedad de agentes inmunológicos apropiados para cualquier infección que tenga. Mi esposa estaba confundida. Le expliqué que todos los productos que encontramos en los anaqueles de la tienda de salud para resfriados y sistema inmunológico eran de beneficio para personas con debilitados sistemas inmunológicos para empezar. Lo que nuestro hijo necesitaba era algo que directamente atacara la infección misma, no un estimulante inmunológico. Si fuera un virus, nosotros solamente lo dejamos que corra su curso, y si fuera bacteria, ella tendría que decidir en darle o no antibióticos a nuestro hijo. Bueno, nuestro hijo finalmente se recuperó de la infección, pero la experiencia me obligó a crear un producto antimicrobial de gran alcance. Yo quería algo que funcionara sin importar el tipo de infección. Yo quería crear la famosa única cosa que uno pueda llevar a una isla desierta. Específicamente, yo quería algo que fuera en busca de las infecciones directamente y que no solo estimulara el ya sobreestimulado sistema inmunológico. ¿Cómo podría yo hacer este producto? Literalmente hablando, existen miles de tipos de bacterias y virus que enferman a la gente, y cada uno de ellos necesita ser correspondido. Yo imaginé una mezcla de cientos de hierbas exóticas de todo el mundo, cada una correspondiendo a cada clase de infección. Afortunadamente, la respuesta fue mucho más fácil de lo que yo imaginé. Y sucede que existe un ingrediente con la habilidad de atacar directamente casi todas las infecciones conocidas por nosotros, y se encuentra en el lugar más inesperado, la noble frambuesa. Nosotros hablaremos más acerca de cuál es el ingrediente y cómo trabaja, pero primero vamos a empezar con una pequeña lección de historia biológica. Es comúnmente aceptado que el hombre está sentado firmemente en la cima de la cadena alimenticia, a no ser que nosotros nos adentremos en la selva africana y seamos enfrentados por un león o ir a nadar en medio del océano Atlántico y encontrarse cara a cara con un gran tiburón blanco, nosotros no le tememos a los animales. Incluso en estos casos, tenemos tecnología que nos protege.
Nosotros tenemos rifles para matar leones y jaulas de acero si deseamos estar cerca de un tiburón come hombres y vivir para contarlo. Esta invulnerabilidad a otras formas de vida, de cualquier manera, es una ilusión. Hay millones de criaturas que han estado viviendo de nosotros y continuamente matándonos desde el principio del tiempo. Claro que estoy hablando no de las grandes y terribles fieras con garras y colmillos, pero solo de las pequeñísimas criaturas del Señor. Estoy hablando acerca de virus, bacterias, mohos, hongos y parásitos. A través de la historia humana, nosotros hemos estado en guerra con estos microbios infecciosos. Ellos nos han colonizado, viviendo en nuestra piel, nuestros pulmones, nuestros intestinos y nuestros órganos internos. Nuestros cuerpos han venido a ser sus casas y su recurso alimenticio. El hombre primitivo no podía atacar a estas pequeñas criaturas de la misma manera que él podía atacar a un tigre o a un grupo de perros salvajes. Nuevas estrategias tenían que desarrollarse. El descubrimiento del fuego y, como consecuencia, el cocinar de nuestra comida fue nuestro primer avance tecnológico y gran victoria en nuestra guerra contra microbios. Los parásitos y bacterias no eran capaces de sobrevivir las altas temperaturas de nuestro fuego para cocinar, y entonces nosotros logramos de alguna forma protegernos de infecciones parásitas de los intestinos y bacterias como E. coli. El próximo avance fue la observación de que comiendo ciertas plantas podía ayudar al cuerpo a quitarse ciertas infecciones. Esta cantidad de conocimiento fue primariamente aprendida por la observación de cuáles plantas los animales comían para recuperar su propia salud. Esto representa el verdadero origen de la medicina moderna. El próximo avance fue la domesticación de gatos. Los gatos nos ayudaban cazando las ratas y ratones atraídos por la comida y la basura de los asentamientos humanos. En las comunidades donde los gatos eran desconocidos, las ratas y ratones aumentaron incontrolables y fue imposible erradicarlos. Las ratas y ratones mismos no eran el problema, ciertamente era una molestia, pero el verdadero peligro era que representaban, venía, pero el verdadero peligro que representaban venía de las infecciones que ellos mismos transmiten. En 1347, la plaga negra, una enfermedad transmitida por ratas y ratones, mató un tercio de la población de Europa. Mejor sanidad, plomería y refrigeración fueron los siguientes mayores adelantos en nuestra guerra contra microbios. Montones de basura en los primeros asentamientos humanos atrajeron nubes de moscas y otros insectos portadores de enfermedades. En lugar de tirar por la ventana los desechos humanos y la basura en las calles, plomería interna y servicios de recolección de basura fueron instituidos. Esto dio como resultado una disminución en el número de estos insectos cargadores de infecciones dentro y fuera de los hogares y lugares de trabajo. Agua caliente y fría en casa hizo que nuestra ropa y la de la cama fueran fáciles de lavar y más regularmente, haciendo minimizar los ácaros y mohos que hacen de nuestras colchas sus campos de adiestramiento para su asalto nocturno en nuestra piel. Finalmente, refrigeración. La primera idea de usar hielo de ríos congelados, después hielo seco y finalmente los sistemas de refrigeración moderna disminuyeron el crecimiento de moho y bacteria en nuestros alimentos. Todos estos avances nos llevaron hacia adelante otra vez más.